Vamos a mirar una parte de su palabra aquí en Juan 7, parece, o 5. A ver si me acuerdo, que me perdí la... Aquí está. Es Juan 5, 19. Por un momento me volé. Amén. No es que ella fumaba marihuana, no, no. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levantó a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honre al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Señor, te amamos, te bendecimos. En esta tarde continuaremos con el mensaje del domingo, Señor, y esperamos que tu Espíritu Santo sea bajando para que sigamos viendo el poder de Dios accionando en tu iglesia. Y como deseamos nosotros también que ese mismo poder esté caminando en nosotros. Ayúdanos, guárdanos, Padre. Te lo encomendamos en tus manos. Bendice los hermanos, Señor, de Corral de Piedra, que están sintonizando en esta hora. Ayuda a los hermanos de Lanco, ayuda a los hermanos de Valdivia, ayuda a mi hermana en Paipote, y ayuda también a nuestra otra hermana ahí en ese lugar de Copiapó, Señor. Te amamos, te bendecimos, y te damos la honra y te damos la gloria y te damos la alabanza. Y si nuestros hermanitos ahí en Victoria lo están oyendo, le mandamos saludos, deseando que el Dios de la gloria sea cada día más acompañándonos y revelándonos tu palabra. Te pedimos por tu gracia, por tu amor y misericordia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y esperamos que el Dios de la gloria nos sea ayudando. Quiero hablarle algo quizás antes de ir entrando. Y quizás le va a ayudarle a alguien también lo que vamos a decir. Y lo que voy a decir no es para criticarlo, sino que para que miremos que nosotros no venimos a adorar a un hombre, no venimos a adorar a una iglesia. Venimos a adorar al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen así? Y mi hermano José Escobar hice una grabación de extractos de términos de las reuniones, y me gustó un extracto que donde los hermanos estamos terminando la reunión, y le hice cantar ese corito, mi hermano, Espina de mi Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Y la adoración, estuvimos cantando, o sea, estuvimos adorando y los hermanos adorando. Y la hermana Jara, que es una hermana que muchos a veces no les gusta su manera quizás de decir amén, de expresarse,
O a veces también tenemos la hermana Rebeca, que es expresiva. La hermana aquí que dijo amén recién también. El hermano Río, a veces quizá tan fuerte. Y a veces yo he estado con mi presión subida. Y cuando escucho su amén, me parece que me sacan el cerebro para afuera. ¿No? Y he estado que ya salgo para afuera. Cállate, ¿no? Que me quedo callado. Dijo, no voy a interrumpir lo que significa que lo hacemos para Dios. Amén. Y alegrándome y sentí como sentí de hacer esta grabación, hice una grabación de los extractos y otra grabación de los términos de escena. Pero el hermano José Escobar, que es pastor en Owensboro, en el cual también voy a estar en reuniones en noviembre con ellos, y van a estar hermanos del pastor de México, van a estar pastores también de África, y me decía que para esa fecha, de las 4 reuniones me tenían una a mí preparada. Me decía, me alegré tanto, mi hermano, cómo sube el ánimo a esa hermana que dice amén fuerte. Y quizás alguno aquí está aquí la hermana Jara, no está a esta hora, amén, y quizás no les guste la manera de expresión de ella. Yo nunca le he dicho nada porque algunos lo veo demasiado quieto y eso le hace bien, y algunos critican mucho. Y no se dan cuenta que cuando están criticando, ¿y qué es lo que están mostrando ellos? Porque el critica tiene que tener algo mejor que el otro. Amén. ¿No es cierto? Si yo veo a mi hermano, que no nos enoje mi hermano, no tenemos confianza, después lo agarramos como si quieres. A mi hermano, ya me acordé el nombre de él, se me escapa. Entonces, él es serio y casi nunca lo ve levantando las manos o casi nunca se le ve decir un amén. Pero si él critica a un hermano que dice amén fuerte o levanta las manos, pero el hermano le dice, ¿pero qué me muestras tú? ¿O qué tienes tú para adorar? ¿O qué tienes tú para expresar? Más bien, dirá el hermano que silencioso y que no dice nada, de estar contento que el hermano adore y él no lo puede hacerlo. Porque el hermano Branham dice, cuando estemos allá va a ser una cosa extraordinaria. Yo creo que ninguno aquí se va a estar quedando dormido de ver a Pablo. ¿Cuánto algún día han tenido deseo de conocer a Pablo? No lo conocimos en vida, conocimos sus testimonios, conocimos sus predicaciones, conocimos sus cartas, pero cuando lo veamos cara a cara, amén. Entonces, ¿cuántos desean conocer a Pablo cara a cara? Entonces, cuando cantamos, mi hermano, tenemos que cantar con entendimiento. Que Dios nos dé discernimiento. Y cuando adoramos, tiene que haber discernimiento. Y esto lo del Señor profeta. Y cuando se está adorando, o se está orando, perdón, adorando, y el hermano está dirigiendo la oración, lo único que tiene en derecho a tener sus ojos abiertos y a vigilar lo que está pasando aquí son los diáconos. Y he visto aquí algunas personas, llevé recién a mi hermano a la oficina para que viera mi HD que tengo, muy bueno. A veces tenemos actitudes aquí adentro que en vez de salir mejores nos vamos opacando más. Amén. En su siervo nos enseñó, mi hermano,
que nosotros aquí, nosotros no venimos a conversar. Venimos a adorarle. Y si alguien me está conversando, dígale, afuera los vemos. Porque yo no quiero echar a perder el culto. Un hermano o dos pueden perturbar la adoración. Pueden perturbar, como decía este mismo corito que estamos cantando, amén, en tus manos estoy. No me dejes así. Qué gran verdad, mi hermano. Ya no quiero seguir claudicándote a ti. Y cuando mostramos una actitud diferente, estamos claudicando, no ante el hermano, no ante la iglesia, sino que ante el Espíritu Santo. Porque aquí está mi hermano. Yo quiero que ustedes se pongan la mano en el pecho esta noche y se den cuenta que aquí no venimos a adorar a un hombre. Venimos a adorar al Espíritu Santo. Y su siervo dijo en el primer sello, si me equivoco, no importa lo que estén haciendo los Rodríguez, usted es un adorador. No le importa lo que esté haciendo del lado, usted es un adorador. Amén. Amén. Y si no entendemos un canto, una adoración, lo mínimo que se exige es respeto. Si Dios me dio a mí 6 hijos, yo le decía, vamos a inclinar nuestras cabezas, y luego yo levantaba la vista y veía quién está haciendo irreverente. Y bueno, yo tengo un sapo ahí en la oficina que hasta el miércoles pasado quizás, o el domingo, se veía todo medio nublado. Y no llega la hora que me cambiaran esta cámara aquí, porque el hermano estaba teniendo un desfase de entre el audio y la voz. Y yo estaba apurándolo, un mes más o menos que estoy apurándolo. Y ya me dijo el hermano, ya lo instalamos, pillamos el desfase, el este. Ustedes no me van a entender mucho. Una grabación que puede salir quizás en 40 gigabytes, se está saliendo 70, 80 gigabytes, y después bajarlo a 4 gigabytes, 400, es alto. Yo tengo que bajarlo a 2 todavía. Usted no, es algo imposible dentro de la matemática lo que estamos hablando, para bajar la calidad. Y el hermano logró hacer este desfase, y yo le dije, está listo, claro. Y hoy día lo puso, me colocó, y se veían caritos ustedes, hermano. Se veían bonitos. Gracias, Padre. Amén, ahí tengo un testigo, ¿cierto, hermano? Se veían nítidos, hermano. Amén. Y también se ve nítido como cantan, como adoran. Amén. Como conversan. Gracias, porque tengo una cámara, esa camarita, hermano, esa es la que usé, ¿te ve? Esa no graba para el público. Graba para mí. Me dan hasta aquí, está. Y aquí va dando vueltas. Y llega hasta allá, hasta el fondo. Estas están ganando para el público. Entonces, Dios nos ayude para que nuestra oración sea mejor. No porque hay cámara, sino que no echemos a perder un culto. Amén. Porque la Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores. Entonces, yo tiempo atrás, como soy mirón y fijón, no me gusta mucho criticar, pero vi a algunos hermanos que llegaban con su familia. Y ahí, allá atrás, en la puerta, quizás en la casa, no habían orado. Porque lo correcto de un hogar, cuando viene con los hijos, es que salga de la casa orando.
Porque el culto no comienza cuando estamos aquí. Comienza de la casa. Y a veces yo veía a algunos hermanos, se ponían ahí atrás y se juntaban, se oraban juntos. Quiero decirle, como usted en la casa es, aquí también es igual. Si usted en la casa no escucha corito, no escucha ni un mensaje, quizás ni ora, así aquí. Quizás tiene su auto y nunca coloca un mensajito. O quizás tiene un teléfono. Pésame el teléfono, hermano. Quizás tiene su teléfono y hoy día la mayoría de los teléfonos ya tienen todo multimedia, que se llama. Amén. Y quizás no le tiene ni una musiquita. No tiene ni un canto de su iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Pero tienen cualquier tontera. Dios al lado, menos, no lo están ocupando para lo que les corresponde. Y nosotros debemos hacerlo más agradecidos. Dios nos ha dado buenos equipos, mi hermano, para tener música, para tener escuchar los mensajes. Amén. Nos ha dado gratis un asunto de Facebook, nos ha dado gratis un asunto de YouTube, nos ha dado gratis un asunto de Hangout, un asunto de Messenger, y así, ¿para qué seguimos contando la cosa? Y no sabemos aprovecharlo. Cuando nosotros debemos tener la mentalidad que otro entienda. Lo que Dios le ha dado a usted, mi hermano, no es para quedarnos aquí en esta tierra. Lo que Dios nos ha dado es para raptarnos. Su mentalidad tiene que estar pensando, nos vamos. Pero hoy día se ve mucha gente que se queda. Yo lo empiezo a seguir. Lo empiezo a buscar en Livestream, lo empiezo a buscar en Instagram, lo empiezo a chequearlo y empiezo y encuentro algunos que juegan. Yo le dije a la juventud en mi tiempo, ustedes todos son cibernéticos, pero ya voy a aprender yo. Pero no los quiero criticarlo. Quiero decirle, usen algo que la ciencia nos ha dado. Si a mí me hizo bien, quiero que al otro también le haga bien. No lo usemos para pelear. No lo usemos para chacotear. Usémoslo para el bien. Un creyente sólido, bien parado, siempre, en todo lugar, le va a estar dándole a la gloria al Espíritu Santo. Le va a dar la gloria aquí, le va a dar la gloria en el trabajo, le va a dar la gloria con los amigos, le va a dar la gloria en la escuela, en todo lugar. El creyente no se manufactura, es un creyente que nace de corazón. Y ese creyente que estudia, y yo cuando estudié, mi hermano no iba a la iglesia todavía, pero como tenía enseñanza de la abuela, oraba a mi manera o rezaba a mi manera y me sacaba buenas notas. A los 14 años me fui a arrendar, empecé a estudiar, empecé a trabajar. Tenía que cocinarme, tenía que lavarme, tenía que bañarme y todas las cosas. Amén.
Luego, a los 19 me casé y seguí estudiando. Y cuando uno no tiene tiempo para estudiar y conoce a este Dios de la gloria, yo a los 18 años, 19 empecé a conocer a Dios. Y hasta los 17 años estudié en la escuela industrial, me recibí y después seguí estudiando humanidades. Y a los 18, 19, cuando me casé, estaba haciendo segundo medio. Di 3 años en uno. Pero aprendí una cosa que yo quiero contársela a ustedes. No tenía tiempo para leer los libros que piden. No tenía tiempo por el trabajo. No tenía tiempo de descansar. Pero cuando llegaba a dar mi prueba, aprendí una lección. Que Él sabe todo. Y me encomendaba y luego hacía la prueba. Y yo no sé cómo volaba la mano. Y siempre me saqué buenas notas. Y yo puedo decirle, me saqué buenas notas porque reconozco que Dios me ayudó. Dios nunca me desamparó. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cree usted que Dios nunca lo va a dejarlo? Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo a los 21 años me recibí de cuarto medio, ¿no es cierto? Mi esposa, testigo. Fuimos a celebrar ahí al Canelo con mi compañero de curso. Y después empecé a postular para estudiar ingeniería. Y quiero decirle esta hora, Dios cuida nuestros pasos. Entonces cuando tú vienes a reunión, debes venir orando. Debes dejar todo lo que estás haciendo afuera. Venimos a adorarle. La hermana, el hermano que viene con sus niños, hijo, va a venir a reunión. Apaguen sus... O le cortan, hay que cortar este asunto ahí. Para que nadie llame. Ni interrumpa. Amén. Porque queremos adorarle a Él. Es muy poco el tiempo que le adoramos a Él. Pero queremos consagrarlo bien. No queremos que se pierda el tiempo. Que en la casa hay un trabajo, hay una conversa, hay un partido. Hay uno este y nos saca todo fuera de lugar. Pero cuando venimos aquí no queremos que nos saque nada de lugar. Queremos mantenernos bajo esa expectativa de que Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bajo esa expectativa de que mi hermana estuvo enferma, no le daban ningún diagnóstico bueno. Y nos mantuvimos orando y mírenla ahora. Él es nuestro sanador. Tenemos mi hermano Pedro Peralta, pastor, me conversaba que se sentía tan mal porque sus nietos y sus hijos fueron a un casamiento a Tres Pinos y nuestro hermano Salazar le dejó a cargo sus dos hijos. Mi hermano Salazar me decía, yo nunca he dejado a mi hijo solo y ahora lo dejé. Y estaban preparándose para el culto el domingo en la mañana y parece que la chica se acercó al lado de la estufa y la agarró el fuego, hermano, por causa de la ropa que es toda fibra sintética. Y el hermano Pedro dijo, yo viejo también, dijo, quizás no reaccionó a tiempo, la traté de cubrir arriba y no me di cuenta que el juego se fue para abajo.
Oh, que Dios nos ayude. Estaba grave. No daba ni una esperanza por ella. Sus partes interiores quemadas. Y así, mi hermano, y todos los ministros y hermanos hemos estado orando. Y hoy día me dicen que está mejor. Amén. Entonces nos mantiene en expectativa. Cuando un hermano o una hermana está enfermo, es para mantenernos en expectativa. Ya nuestro clamor, nuestro deseo estará totalmente las 24 horas, no importa que nos podamos ir a orar, pero estará nuestro clamor deseando en cualquier momento que mi hermana sea sanada, que mi hermano sea restaurado, porque sus poderes no han sido perdidos. Él sigue siendo el mismo. Y luego nos dice, y lo último para terminar, ustedes se han de acordar de un mensaje que su siervo dice que cuando él estaba orando, una hermana levantó su vista y entró un espíritu de adulterio. Mire qué sagrado es, mi hermano, cuando un hermano, una hermana se porta irreverente en el servicio. Yo espero que ustedes aprendan. Tengan respeto. Amén. A veces yo consiento y sé que un jovencito, una jovencita puede levantar sus ojos porque está, no está ni ahí, como dice el lolo. Pero cuando yo veo a unos viejos, me da alergia. Es como decir, debiendo de ser maestro, o tengo que volver de nuevo a los rudimentos. ¿Y cómo ese viejo le va a enseñar a otro joven? Si uno le enseña al joven, Y dice joven, pero ¿cómo yo veo a los viejos lo mismo hacer? Que Dios saque lo irreverente. No es irreverente al hermano, no es a la iglesia. Es que estamos, como decía mi hermano, se me olvida tu nombre, hermano, el que está de verde. Rafael, estamos ante cuadrilla de malignos. Que tú ni yo no los vemos. Pero Dios permite llevarnos a esa dimensión. Como dice la Escritura, y nos habla la Escritura, y ellos en aquel día miraron a Jesús, lo vieron haciendo prodigio y milagro. ¿Y qué dijeron los más eruditos, los más entendidos? Demonios tienen. Pero no estaban viendo el reino. Oh, que Dios nos ayude. Puede que tú no estés viendo el reino de Dios y el diablo te tenga metido en esta cosa humana. Dios tiene que sacarte de ahí mismo. Porque yo le aseguro, mi hermano, esta tarde, que si el pueblo de Dios llega a estar unánime, es ilimitado lo que Dios puede hacer. Entonces, a los hermanos, las hermanas, los jóvenes, señoritas que me están escuchando esta tarde, y también los que están afuera, quiero decirle que aunque no entienda lo que está sucediendo, pero tengan respeto. Porque su siervo dice, yo he visto un demonio contactándose con el otro. Y el otro. Los demonios se comunican. Quizás tú no lo ves. Quiere decir que el Espíritu Santo también se comunica con él. ¡Gloria, aleluya! ¡Amén!
queremos ver el poder de Dios, pero a veces nosotros impedimos verlo. Pero Dios está aquí, mi hermano. Dios es real. Dios es verdadero. Así que Dios nos ayude. Mira lo que dice su siervo. Yo he visto a personas venir a la plataforma completamente ciegas y leer esta misma Biblia. Y en menos de 5 días regresa nuevamente tan ciega como era antes. ¿Cómo una persona que pasó adelante, fue sana, vio y después de 5 días llegar como era antes? Usted dirá, ¿Dios no tiene poder? ¿Que Dios no tiene? No, no, no. Lo que pasa es que la persona, ella fue sana. Dicen en el mensaje de demonología, ella fue sana, glorifica a Dios por el sanador. Pero tan pronto salió afuera, dice que incredulidad resucita al demonio. Mire usted cuán grande es la importancia que tiene en esta hora de que la madre y el padre que vienen con sus hijos vengan de la casa orando. Vengan de la clase, de su hogar, diciéndole a su hija o a su hijo: hijo, del mediodía para adelante hoy día nadie me va a ver televisión, porque es un día de congregarse. Es un día que estamos para adorar a Dios. Y no sabemos lo que Dios puede hacer. Y tampoco queremos ser estorbo en lo que Dios va a hacer. Entonces, hijo, se va a cerrar eso. Pónganse a leer, escuchar, con sangre en sus vidas, para que no lleguen tan volado. Amén. ¿Cuánto lo haremos? Qué poquito. El hermano que trabaja, que va a su trabajo, quizás no tenga el tiempo para consagrarse, pero Dios le ha dado este equipito y ha dado audífono para colocárselo. Le ha dado audífono para venir con el equipo ahí guardadito, escuchando música o escuchando un mensaje del profeta o un mensaje de aquí de la iglesia, y viene adorando. Pero el hermano está haciendo algo. La hermana está haciendo algo. La hermana cocinó y quizás colocó coritos en su equipo, colocó mensaje en su equipo y llega a la iglesia con ánimo. Y cuando alguien sana aquí, se levanta y da gloria a Dios. No llega triste, mi hermano. No, ese hermano está contento. Está trabajando algo para el reino. Dios está trabajando conmigo, Dios está trabajando contigo. ¡Ay, ay, ay! Entonces, estamos en la hora, estamos en el tiempo que el poder de Dios tiene que hacerse pleno. Y a veces lo que estamos impidiendo que el poder de Dios baje en nuestras predicaciones, en nuestra consagración, somos nosotros mismos.
Somos nosotros mismos porque nos miramos nosotros mismos y venimos fallando. ¿Cuántos quieren más de Dios en esta hora? Queremos ver a Dios en acción. Por eso su siervo dice, en dolor y aflicciones, predicando este mensaje cuando yo nací, mi hermano. Yo he visto a personas venir a la plataforma completamente ciegas y leer esta misma Biblia. Y en menos de 5 días regresan nuevamente tan ciegas como era antes. ¿Por qué? Leyeron ella aquí. El poder del diablo reconoció ese don de Dios y tuvo que salir. Ahora, esa es. Sé que hacer una declaración muy tremenda, pero sé en dónde estoy parado. Y sé en quién he creído. Y conozco su poder para sanar. Si Dios sanó, el poder de Dios, y después de 5 días, pan para los críticos. ¿Cómo puede decir ese hombre que Dios sana? Mírelo, es un milagro engañoso, es un milagro como ya ni hambre, porque ahí estuvo Moisés, tiró la vara. Faraón miró la vara. Ah, yo también tengo mis maguitos. Anoche vi un video de mago, de Copper Kell, Copper, no, amor. Eso, y yo varios más, hermano. Y verdaderos demonios con ellos. Entonces, Moisés tiró la vara y se tomó una serpiente. Ah, dijo. ¿Qué truco más barato usted? Sus magos ya ni es hambre. Y ahí, bailando. Pero lo que no se dan cuenta, que los trucos de ya ni es hambre desaparecieron. Amén. Se vieron verdaderos. Amén, amén. Pero desaparecieron. Amén. Pero amén, amén. Moisés siguió adelante. Amén. Y la misma vara que se convirtió en serpiente se comió las 2 serpientes. Y no quedó más gorda ni más flaca. Y luego lo toma por la cola y quedó la misma vara. Vea lo que es el poder de Dios, mi hermano. Nosotros necesitamos más poder esta hora. Estamos en la hora más crítica. Estamos en la hora de más críticos. Estamos en la hora que el diablo está haciendo mucho. Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. La palabra no es solamente creer, sino que ser, tiene que venir en poder, mi hermano. Amén. Su siervo dice, es por eso que cuando este ángel de Dios viene a donde yo estoy, yo no sé nada acerca de ninguno de ustedes. Pero esa es la razón por la cual él le dice a usted la clase de dolencia o enfermedad que usted tiene en su cuerpo. Porque esa vida está sujeta a la vida que Dios ha enviado para discernirla. Y entonces, las cosas que usted ha hecho en su vida, si son hechas por el poder de Dios, entonces yo puedo decirle si está allí o si se ha ido. Y usted puede verlo por medio de los resultados físicos que son mostrados. Usted puede ver al paciente cuando su cuerpo se endereza. Amén. Y se normaliza, sus ojos se abren,
o sus oídos se destapan. Es porque entonces el diablo ha salido. Amén. Porque Dios no enferma a nadie. El diablo es el que enferma. Amén. Despertemos, mi hermano. Amén. Yo espero que Dios nos ayude a despertar. No estamos bien. Dios tiene que hacer un cambio en nosotros. Dios tiene que sacar la mente claudicante con lo que el Espíritu Santo quiere hacer, mi hermano. En tus manos estoy. No me dejes así. Quizás usted lo cantó como que no pasa nada. Pero yo lo canto y se lo hago ver que hay una verdad, mi hermano. Ya no quiero seguir claudicándote a ti. Porque ¿a quién estamos claudicando? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, mi hermano. Así que yo le rogaría a ustedes que oren por mí. Para que yo no claudique el Espíritu Santo. Y yo oraré por ustedes para que ustedes no claudiquen el Espíritu Santo. Queremos ver reuniones como que nunca antes las hemos visto. Quiero que ustedes vean al Dios de la gloria en acción. No vean un hombre, vean a Dios en acción. Y estamos deseando en esta hora. Él dijo: de cierto os digo. Sí, Señor, amén. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y esa es una gran verdad. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús no hacía nada si no lo veía hacer al Padre. Entonces, hoy día yo puse un texto de sanidad divina, orando por la familia Peralta, y se los voy a leer. ¿Estamos contentos? Amén. Ah, se lo puso Alejandro. Amén. Gloria a Dios. Yo espero que Dios le ayude, mi hermano. Recuerde, Dios quiere hacer algo en usted y conmigo. Amén. Cuando un abismo llama a otro abismo, y cuando hay un abismo llamando, debe haber un abismo que responda en algún lado. Y si hay un abismo clamando por más de Dios para sanidad, tiene que haber una fuente de sanidad. Y el poder de Dios en alguna parte para responder. ¿Cuánto lo creen? ¿Estás enfermo tú de la mente? Puede que estés enfermo del cuerpo. Puede que estés enfermo del alma. Pero en alguna parte hay un poder de sanidad. Imposible que Dios me vaya a dejar así, mi hermano. Dios me va a sanar. Amén. ¿Cuánto lo estamos creyendo? Y si hay, esto lo dice en un mensaje expectativa. Dice, y cuando hay un abismo llamando, debe haber un abismo que responda en algún lado. Y si hay un abismo clamando, usted clamando, por más de Dios para sanidad, tiene que haber una fuente de sanidad
y el poder de Dios en alguna parte para responder. ¿Estás clamando por tu hijo? En alguna parte tiene que haber un poder para que lo traiga. Amén. Esta tarde tengo una hija enferma, la mayor. Se desvaneció después que volvió de un viaje que hizo para afuera. Volvió más mal. Y estos días estuve orando por ella en la casa y orando también por su nieto, o por mi bisnieto, que estaba muy mal. El nieto está contento, saltando, jugando, y ella está más mal. Dios la estará llamando. Dios algo está haciendo. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Y si hay un abismo clamando por más de Dios para sanidad, tiene que haber una fuente de sanidad y el poder de Dios en alguna parte para responder. ¿Creen ustedes eso? Con todo mi corazón, yo sé que eso es la verdad. Y mientras nosotros clamamos, y si hay algo dentro de nosotros que nos dice que hay una tierra al otro lado del río, es porque hay una tierra. Amén. Si Dios dice que Él fue a preparar morada, es porque fue a preparar morada. No se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar morada. Si Dios dijo por su siervo en esta edad, recuerda, hijo, que el milenio no es para ti solo. Es para el hogar entero. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Aquí está mi hijo mayor. Él ya cumplió 46. Está mi hija en este momento enferma con 40 años. Y le dijo ya, juicio está cayendo sobre ti. Oh, bueno. 40 juicios. Aunque usted no lo crea, 40 juicios. Amén. Dios lo está llamando. Dios no quiere que ninguno se pierda. Y usted no se preocupe donde estén, Dios los va a traer. A Dios no se le escapa nada. Pero Él quiere que tú lo creas. Que aunque vea ya todo negativo, tú estés creyendo. Si hay un abismo clamando, tendrá que haber un abismo que responda. Él no nos va a dejar a media. Él va a permitir ciertas cosas que suceden en nuestro medio, pero no nos va a dejar a media. Amén. Y luego le puse esta otra cita del poder de Dios, el hijo pródigo. Él dijo, mi trabajo es investigar el fraude. Y él dijo, cuando escuché esto del hermano Branham, fui a la costa occidental a detener. Él dijo, yo he visto esas cosas, yo lo escuché predicar, hablar. Para mí, él no pareció ser un estafador. Dijo, nosotros fuimos y buscamos a doctores en medicina y enviamos allí a un muchachito que había estado paralizado en las piernas con polio, el Espíritu Santo. Y cuando él pasó, nos quedamos dos noches. Finalmente metimos al muchacho en la línea, dijo. Y cuando pasó el hermano Branham, dijo, él es víctima de polio. Y le preguntó al padre si él creería. Y el padre estaba en el departamento de la policía. Él dijo, el hermano Branham dijo, que dentro de 8 días el muchacho estaría sano. Amén. Amén.
Y dijo, y nosotros lo hemos observado, ¿ve? La gente de afuera está observando. Los críticos están observando. Están mirando. Nosotros tenemos hoy día estos mismos reuniones están saliendo por internet al mundo. Y tenemos muchos críticos que nos están criticando. Yo a algunos hermanos le puse en su página, a mí me encanta, quizás a usted no le gusta, pero a mí me encanta y yo quedo maravillado, hermano. Me compré un computador grande y cuando veo el mundo, mi hermano, girando, amén, en el cuenta visita y veo Antioquía, veo México, veo Bogotá, Colombia, y saliendo las luces con sus banderas, los que están visitando la página en ese momento. Y luego todas las luces que están en el mundo son de hermanos que han estado abriendo la página. Amén. Oh, es una maravilla para mí. Ver que hoy día a través de este mundo, mi hermano, este mismo tabernáculo, tenemos 80,000 visitas en la página web que están viéndolo hasta lo más remoto por allá, hermano. Y entonces el hermano de Juan Boro me dice, hermano, ellos son mexicanos y están creyendo esta palabra, se junto con hermanos de Houston, Texas, de México y también de África. Me dice, nosotros cantamos todos sus cantos. Gloria. Y quizá hay algunos aquí que no les gustan nuestros cantos y a ellos les encanta. Y nos encanta esa hermana que dice, ven fuerte, nos aviva. Y yo siempre aquí le he dicho, hermano, amén, se lo vengo diciendo años a ustedes, de que estoy trabajando con la radio, súbame el volumen de la congregación. Porque cuando escuchan a un hermano predicar y escuchan a la iglesia sentir ese amén, oh, espanta demonios. Desde 2003 que yo vengo diciendo aquí, súbame el volumen. Yo escucho predicaciones, está muy bajo el volumen. ¿Qué está pasando con el volumen de la congregación? No hay nada más glorioso, mi hermano, que cuando una familia está en el campo solo y está escuchando una predicación y está escuchando los amenes de los hermanos. Sube la atmósfera. Y piense usted, y si es su hermano que están diciendo amén, viene consagrado, demonios están saliendo. Amén. 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 Decía mi hermano Álvaro, quiero más volumen. Es que trae mucha distorsión. Aquí nos puede traer quizá un poquito de confusión, pero para el hermano de afuera no están mirando eso. Amén. Y me acostaba que me suene el volumen, hermano. Pero si anduvieran ustedes en el campo y cuando tienen que llegar donde hay una familia y quizás esa familia es el único que está creyendo y tiene a todos negativos, y esa familia cuando escucha los cantos, escucha las alabanzas, escucha los amenes, escucha la gloria a Dios, eso lo aviva. Le sube el ánimo. Pero tú como lo tienes todo, ¿qué ánimo te va a subir? Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Que ojalá podamos colocarnos en el lugar del otro. Y eso es lo que más cuesta.
que yo me pueda colocar en el lugar de otro. Pero Cristo se puso al lugar de nosotros. Amén. Bueno, no le lee más de aquí, mi hermano. Entonces, le damos gracias a Dios. ¿Queremos más poder de Dios? Y el poder de Dios tiene que manifestarse. Lo vimos el domingo, está en nosotros. Está en ti y en mí. Pero con la actitud tuya y mía, hazlo. Y no hay ni un poder del mundo que te haya llamado a creer el Evangelio. El único que te puede llamar es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te llamó, no te llamó para que viva una vida derrotado. Te llamó para que viva una vida de victoria. Y aunque tu cuerpo se enferme, tú sigues dándole gracias a Dios, mi hermano. Porque sabes que Dios permitió esa enfermedad para que tú veas la gloria de Dios, mi hermano. Dios permitió, mi hermano, que un día Job quedara sin nada. Siendo rico, millonario, con todo. Y no quedó con nada. Pero Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Amén. Amén. Job tuvo esa revelación. Que aunque el diablo le quitó todo, ¿y qué? Saca. Si desnudo vine, desnudo me voy. No nos vamos a llevar nada de esta tierra. Porque no nos sirve. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le damos gloria a Dios? ¿Cuántos lo dejarán de esa manera carnal humana de adorar? Y vendrán mejor clamando, deseando, Dios ayúdame, Señor. Saca de mí lo negativo, Señor. Saca todo lo torpe de mí, mi hermano. Pero yo quiero adorarte. Oh, quiero verte caminar en la iglesia. Quiero ver lo sobrenatural en la iglesia. Lo necesitamos, mi hermano. Lo necesitamos, hermano. Mensaje de dolencia y aflicciones, dice ahora, ¿qué es eso? Digamos que un hombre, como el muchachito aquí o yo, creo que algunos de ustedes estaban en el tabernáculo hace unas cuantas noches para ver. Hay una fotografía que presentar en el periódico La Tribuna de Chicago, de 9 mudos que ellos enviaron allí, que salieron de la institución, nacieron sordomudos, y uno de ellos sordo, mudo y ciego. Y ahora quizá algunos de los administradores le hayan leído estas notas a ustedes. Ahora, esa persona de periódicos como La Tribuna de Chicago no son fanáticas. Esos casos tienen que ser examinados completamente a fondo antes de que eso pueda ser publicado en un periódico como ese, como es el Sol de Boston o el Post Dispatch o cualquiera de esos periódicos. No es un fanatismo. No es algo manufacturado, una creencia legendaria o una teoría. Es el poder del Dios Todopoderoso. Y Él está aquí para confirmarlo esta noche. Y lo hará. Y cuando antes nuestra audiencia estuviera en una mente y en un solo corazón. Amén. Amén. Mire amigo, los demonios reconocen el poder de Dios algunas veces antes que los ministros y los cristianos. ¿Sabía usted eso? Muchas veces, lea la Biblia, cuando el sacerdote dijo, él es un Belcebú. Y era Dios sanando.
Amén. Los demonios dijeron: nosotros sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios. Los demonios conocieron que él era el Hijo de Dios. En cambio, los ministros, los predicadores decían que era Belcebú. ¿Cómo es la cosa? Y ustedes saben, los que se acuerdan de mí, que ya me han oído más tiempo, me gusta esa cita, mi hermano, cuando él venía caminando. Y los demonios que estaban en ese endemoniado dijeron: ¿por qué has venido antes de tiempo? Los demonios, viéndolo al caminar, sabían que ahí venía la autoridad máxima. O sea, hermano Flores, me quiere decir que si alguien afuera está endemoniado y tú estás creyendo, ellos saben que eres tú. Ellos lo saben. Lo importante, ¿lo sabes tú quién eres? ¿Lo crees? ¿Sabes tú? Cuando estás ante un endemoniado afuera, ¿sabes tú que tú eres el Hijo de Dios, está caminando en ti? Y que Él te llamó. Y Él dijo: mayores obras que estas haréis. Tú tendrás poder para pararte ante un endemoniado así. Y de saber que lo que Dios te ha dado es mayor que todos sus demonios. Y ahí está el miedo. El miedo de los creyentes que creen que Dios no va a responder. Amén. Pues yo le he dicho, cuando nuestro hermano Juan Ogá me llevó a Maipú para que oraran por ese endemoniado, ahí está revolcándose. Él lo vio, hermano Juan Ogá, y le dio miedo. Y yo solamente me paré con la Biblia y esperé que dijera todo lo que tenía que decir. Pero hablaba como 7, 8 idiomas, hermano, y lengua. Revolcaba como una serpiente, hermano. Cuando ya sentí que Dios me dio la pasada, le coloqué la y la tiró lejos. Le dije: ¿qué tienes con Dios? Le dije. Y empecé a hablarle. Y cuando ella se calmó, oré. Y sanó. Vino acá, se bautizó, mi hermano. Tú tienes que saber dónde tú estás parado. Nuestro hermano José Cañete encontró un enfermo en el centro, le habló esta palabra y usaba el bastoncito, mi hermano, para pedir su ofrendita, y se escondía su pierna y llegó aquí. Dios lo sanó. Pero después de un tiempo, como vio que la ofrenda era buena en el centro, volvió a hacer lo mismo. Dios no deja de ser sanador. Entonces, los demonios saben que eres tú. El problema es que tú no sabes quién eres tú. Ahí está el problema. Por eso es que el diablo hace muchas cosas con los creyentes que están indecisos. Les pone pensamientos, invade su mente y los bloquea, porque no saben lo que son. Amén. Estamos en la hora que tenemos que aprender, mi hermano. Nosotros sabemos quién eres tú, el Hijo del Dios, el Santo de Israel. Mira.
hermano, cómo se expresaban estos demonios. ¿De quién era? Amén, amén. Y en cambio ellos, ¡ah! ¿Cómo se va a hacer esto? Él está sanando día sábado. Eso es rey. Aleluya. Oh, no lo podían entender. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Oh, está pasando la hora, hermano. Estoy demasiado contento. Gloria, gloria. Amén. Amén. Quizás dirá usted, hermano Flores, siempre pica hasta las 9, 9, 10. Pues hasta las 9, 20. Estamos demasiado contentos. Amén. Le damos la gloria. Le damos la honra. Hay muchas cosas que Dios puede hacer más con usted y conmigo. Siempre y cuando sepamos lo que somos. Los demonios saben quién eres tú. El problema es que tú no sabes quién eres tú. Y lo sabes tú que aunque sea la más pequeñita, todo el poder de Dios está para respaldarte. Porque tú puedes ser un germen de vida. Pero ahí en ese germen de vida hay vida. Hay crecimiento. Hay fruto. Está todo. Pero todo depende en ti. Que tú veas quién está ahí adentro. Que no habrá ni un demonio que te vaya a dominar. Porque ya Dios está trabajando ahí en ti. Y cuando ya tú vas creciendo, Dios te va dando discernimiento para ver los demonios, ¿cierto, hermano? Lo que están trabajando las personas. Oh, Dios nos ayude. Estamos en la expectativa de que estamos creyendo que este evangelio no es natural. El evangelio que estamos predicando es sobrenatural. Dios no está muerto. Él está vivo. Dele gloria. Cantemos ese corito. Dios no está muerto. Si usted lo ha matado, dele vida. Pido la oración por mi esposa Juanita. Ella no pudo venir porque se sintió muy mal y tuve que dejarla en el hospital. Comenzó hace un tiempo con problemas de respiración y una infección en su faringe. Gracias, hermano José Carrera. Vamos a orar por nuestra hermana y vamos a cantar Dios no está muerto. Padre, te damos las gracias. Oramos por mi hermana que se sintió mal y ha quedado en el hospital, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Tú nunca nos vas a dejar, tú nunca nos vas a desamparar. Ayuda a mi hermana en su estado, Padre. Que tu gracia sea bajando, Padre. Y que ella pueda dar un buen testimonio de que tú eres el gran sanador, nuestro gran libertador, Señor. Te damos las gracias. Y si algún hermano o hermana que esté enfermo, te damos las gracias. Porque hemos visto que Dios es el gran sanador. Él está presente. Él está vivo. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios no está muerto, Él está vivo.
Padre, te damos las gracias. Estamos sumamente contentos de verte a ti en acción. Señor, cuando hoy día me conversaba mi hermano, que mi hermano Toñito ya pasó a solamente a rehabilitación para que su cuerpo pueda caminar, se pueda mover. Oh, uno deja uno de darte gracias, que era algo casi imposible, pero tú lo haces como tú lo sabes hacer, Padre. Tú nos estás dando una lección de fe, Padre, una lección de espera, que para ti no hay nada imposible. Te amamos, te bendecimos, y cada hermano, cada hermana que ha venido, ayúdala, Padre. Cada joven, cada señorita, quizás no permitas, como dijo nuestro hermano Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ayúdanos, sácanos de uno y métenos lo correcto, Padre. Que seamos verdaderos adoradores, que seamos verdaderos creyentes, porque tú nunca nos has dejado. Tú estás presente y quieres ver una iglesia en órbita, Padre. Una iglesia en lo sobrenatural. Una iglesia que tenga fe, que nos vamos. Fe que ya fuimos raptados. Fe que estamos creyendo. Y tú sacaste todo demonio. Toda cosa que nos atormentaba. Tú lo sacaste, Señor. Pero ahora yo me miro y las veo que las tengo, pero tengo que estar creyendo que tú las sacaste, Padre. Porque tú quieres que te demos toda la gloria, te demos toda la honra, te demos toda la alabanza al Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Que al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros, creyendo firmemente. Tú eres mi Dios. Nunca nos ha dejado. Bendice los hermanos, las hermanas que están con nosotros, Señor. Y danos las gracias. Y cada hermano alrededor del mundo, si alguno de ellos tiene enfermo, muéstrale que tú eres el gran sanador. Y ahí donde esté, Padre, que él puede levantar sus manos, creyendo que por tu llaga fuiste sanado. Aleluya. Amén. Te damos gracias. Te damos la gloria. Te damos la honra. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria. Amén. Saluda a su hermano y a su hermana. Y nos vamos cantando un corito, una alabanza que mi hermano tenga.